caballero, don Rubén de Castro. Viaje, esperemos que os sea propicio. Ahí tenéis a vuestras gentes complutenses, don Rubén. Bienvenidos. A continuación, siguiente caballero, prestad atención. Buenas gentes de Alcalá, porque os voy a presentar al hijo de un rey. Alguien cuyo padre es leyenda, cuyo padre figura en los libros de historia. Proveniente de las islas del norte, de las tierras de la bruma perpetua, desde allí, desde el archipiélago de la Gran Bretaña, con el emblema del dragón negro en el pecho, defendiendo el color gris de la bruma, el caballero Ser Arturo Pendragón. Se esperan grandes cosas de vos. Presentaos a vuestras gentes. Siguiente caballero en comparecer, siguiente hombre, aunque nacido en las tierras del sur de la península, fue criado en las planicies castellanas, maestro de armas, nombrado en el Alcázar de Toledo, señor de toda la población, aquel del que dicen que es el mejor espadachín que se puede encontrar, con el emblema del Torreón en el pecho, defendiendo el color rojo de la sangre y la pasión, entre en el palenque complutense el caballero don Miguel del Castillo. Que sois el mejor que se puede encontrar, demostrando aquí esta tarde, caballero. Presentaos a vuestras gentes. Y por último, pero no menos importante, el último de los cuatro que han de comparecer, el último caballero, viene de enfrentarse en las legendarias justas del paso honroso de Hospital de Órbigo, convocadas por el gran señor Villonés, don Suero de Quiñones, y de las que ya se hablaba en el Quijote. Con el emblema del lobo fiero en el pecho, defendiendo el color blanco inmaculado de la nieve, entra en el palenque el aragonés don Pedro de Fabra. Sois capaz, caballero, presentaos a las gentes de color blanco. Don Miguel es el mejor espadachín del reino, Ser Arturo. Cuidado de él. Adelante.
Ayuda Andrés, vamos. Tomando forma, Andrés, Javier Rojo, tenemos al joven heredero, a los campeones, a carácter extraordinario, de los Hits. Y el Tenerife arriba, Tenerife arriba hacia el Arturo, claro, Tenerife, este es esta sombra. Para todos los retirados, para nuestras amigas, bravo a nivel para... Más doble para don Miguel de Castillo. Adelante. Bravo don Miguel. ¡Vamos, de Pedro! ¡Adelante! ¡Siempre de la forma! ¡De su defensa! ¡A su pueblo de Pablo! A nuestro caballero como se merece. Don Miguel de Castillo, de Rodríguez. Habéis llegado hasta el final. Habéis enfrentado a todos.